casas y colegios sin agua. Gente que ruega por el servicio. Pedirles, rogarles, ¿no?, a ellos, a las autoridades, que nos manden, ¿no?, agüita. Las reservas de agua para el consumo humano en Cochabamba se acaban. Las esperadas lluvias nunca llegaron y esta situación genera incertidumbre en la población. 40 de 47 municipios sufren por la falta de agua. ¡Queremos agua! Algunos con mayor incidencia y algunos todavía medianamente con incidencia, el que cómo sostener con este líquido elemental. No es fácil. El municipio de Sacaba es uno de los más golpeados. Las lagunas y pozos se están secando por falta de lluvias y se estima que el abastecimiento alcance solamente para unos 3 meses. ¡Ahora queremos agua, señor alcalde de Sacaba! Más de 8.500 familias están en riesgo actualmente, pero podrían llegar hasta 35.000. Llevábamos para consumo para la ciudad, pero este año nada. En la capital de Cochabamba, Cercado, la situación podría agravarse, pues las reservas de agua para consumo humano en lagunas como Guaraguara solo tienen menos del 20% de su capacidad. Esto lo que estamos haciendo es bombear el agua confinada para poder seguir mandando el líquido elemento a la ciudad. La laguna Guaraguara, en la cordillera del Tunari de Cochabamba, ahora se está secando. No hay lluvias. En otras temporadas el embalse llegaba hasta los 9 metros y medio. Esto quiere decir que donde yo estoy caminando existía mucha agua. Mientras tanto, la realidad cotidiana en diferentes puntos de Cochabamba, en especial en la zona sur, es esta. Cientos de familias no cuentan con agua potable en sus barrios y deben acudir a cisternas diariamente. De agua muchos sufrimos. El aguadero también no puede, no quiere subir. A veces en 7 cobra, a veces en 10 pesos, así quieren cobrar. Y cuando llueve también de los techos hay que agarrarse para lavar ropa porque después no abastecemos. Rogamos, ¿no?, a las autoridades que puedan gestionar. Primordial necesidad de nuestro barrio es el agua potable. En el campo, municipios como Vacas se nutrían de agua de algunas lagunas cercanas, donde además se vivía de la pesca. Ahora, la situación es preocupante. Aquí, en el municipio de Vacas, en Cochabamba, la laguna Acerococha es una de las que más rápido se está secando. Más del 40% del agua ha desaparecido por la falta de las lluvias. Necesitamos agua. Se ha acabado un montón de pozos, también eso también se ha secado. La laguna Colpacocha y Parcococha muestran similar o peor panorama. El cono sur del departamento está siendo azotado con fuerza por las continuas sequías. El sector agrícola es uno de los más afectados, pues julio, agosto y septiembre son meses de siembra. Todo lo que sembrábamos, la lluvia acompañaba, todo producía, pero ahora ya no produce como antes. En otros lados, Pasorapa, Omereque, Pojo o Pocona no tienen agua para tomar ni para regar sus cultivos. Algunos vertientes que han secado, los ríos también han reducido en tema de caudal y es de gran preocupación para el tema de consumo humano. Ya estamos con los preparativos, tema de la sandía y el agua no puede faltar. Entonces, preocupados estamos, tema de agua por la sequía. Con todo esto, al parecer, la única esperanza para Cochabamba, o al menos para parte de ella, sigue siendo el proyecto múltiple Misicuni. La tercera fase de captación de 2 cuencas Vizcachas-Putucuni, que conlleva captar estas cuencas a través de un túnel de 20 kilómetros, nos duplica la capacidad. Y esto conlleva que Cochabamba estaría tranquilo por más de 50 años. Sin embargo, la falta de lluvias preocupa, ya que esto podría cambiar. Con la manera en que desorganizada que está creciendo Cochabamba, eso no va a permitir que todos tengan agua. O sea, ya tenemos que prepararnos para racionar el agua.